Hey guys, how are you doing today? You okay? Welcome to class number 3 for 8th grade A, B, C, D with your teacher of English, Miss Patty. Okay, let's start. Unit number 1, Communication Technologies, class 3. Objective: communicate ideas orally and in writing about technology and give advice about the correct use of it. Objetivo de la clase de hoy: comunicar ideas oralmente y por escrito acerca de la tecnología y también dar consejos sobre su correcto uso. Very good. An important note right now. Ahora un aviso importante. Send your homework to the following email address: ppereda@cmch.maristas.cl. Envía tu tarea a este correo: ppereda@cmch.maristas.cl. And one more important thing, my students. Y otra cosa importante. Please stay home and take care of yourself in order to avoid coronavirus, okay? Por favor, cuídense mucho y permanezcan en casa para así poder evitar y detener el coronavirus, okay? So, let's start with the first activity, okay? Sorry. Vamos a comenzar con la primera actividad. It's a review about the last class. Es una revisión de algún aspecto de la clase anterior. You have two questions here. Tienes dos preguntas aquí. Why should we be careful about our actions on social networks? ¿Por qué deberíamos ser cuidadosos con nuestras acciones en las redes sociales? Well, you have a lot of options of answers. Tienen muchas opciones para responder, pero aquí algunas que les podrían servir. Because our privacy is in danger. We can suffer from cyberbullying, become addicted, etc. Porque nuestra privacidad está en peligro. Porque podemos sufrir de ciberacoso, volvernos adictos a las redes sociales, etc. Next question. Siguiente pregunta. Why shouldn't we use smartphones in class? ¿Por qué no deberíamos usar celular en clases? Because students are not able to keep concentration and they insist on checking Facebook, Instagram, Twitter, etc. Porque los estudiantes no son capaces de mantenerse concentrados e insisten en revisar su Facebook, su Instagram, su Twitter, etc. Okay, next activity. This is a warm-up. Es una especie de motivación para la clase de hoy día. Okay? Look at the pictures below and talk about what you notice about them. Mira estos dos modelos de celulares y a ver qué notamos acerca de ellos. Okay? Mention the differences between the two cell phones. Tienes que mencionar las diferencias. Design. What do you notice about design? ¿Qué notas tú respecto al diseño? Size of the screen. What do you notice? ¿Qué notas acerca del tamaño de la pantalla? And what do you notice about the functions? ¿Qué notas tú respecto de las funciones que ellos tienen? Okay. Next activity. Here you have 9 functions for cell phones. Aquí tienes 9 funciones para celulares. And also you have here cell phone number 1 and cell phone number 2, okay? Tienes el modelo de teléfono número 1 ahí y a la derecha el modelo de teléfono número 2, okay? Let's check. Vamos a revisar las funciones. Talk to other people. Hablar con otras personas. Play games. Jugar. Connect to the internet. Conectarse a internet. Do calculations. Calcular. Listen to music. Escuchar música. Watch videos. Ver videos. Set alarms. Colocar alarmas. Download files. Descargar archivos. Take pictures. Tomar fotos. Okay? So you have to write the number of the cell phone in the correct function, okay? Tienes que escribir el número del teléfono que tú crees que puede hacer esa función. Quizá a veces pueden ser los dos o uno o ninguno, no sé. You have to do that. Tú tienes que ver eso, okay?
So, next activity. This is the insight of the class for today. Okay? Este es como el desarrollo de la clase de hoy. El tema central. Giving advice about social networks. Tienes que dar consejos sobre redes sociales o tecnología. Okay? How do you do this? ¿Cómo haces esto? You have two structures, two modal verbs. Tienes tres, dos estructuras, dos verbos modales. Should, debería, y shouldn't, no debería. Okay? So now, read the following statements and put a tick if it should, or a cross if it shouldn't. Vamos a leer estas oraciones y vamos a poner un tick si es debería, o una cruz si es no debería, okay? A. Share private information with strangers. Compartir información privada con extraños. What do you want to write? Tick or cross? ¿Qué quieres tú poner? ¿Un tick o una cruz? Okay? Letter B. Upload inappropriate content. Subir contenido inapropiado. C. Tell your parents if you are being cyberbullied. Decirle a tus padres si estás sufriendo de cyberbullying. Okay? Letter D. Be cautious about the information you share. Sé cuidadoso con la información que compartes. Okay? E. Log out when you are finished. Desconectarse cuando uno ha terminado. Letter F. Block and report people who post upsetting comments or content. Bloquear y reportar a la gente que postea comentarios o contenido ofensivo. So you have to write tick or cross in front of each sentence. Tienes que solo anotar un tick o una cruz frente a cada oración según lo que ya te expliqué antes. Okay? So go, let's go now to the next activity. It's about the same. Es sobre lo mismo. How to use a social network safely. You have to translate it into Spanish in your copybook, please. Tienes que traducir estas cuatro oraciones en tu cuaderno, por favor. I'm going to help you with just the title. Yo te voy a ayudar solamente con el título, ¿ok? El título se traduce así. How to use a social network safely. ¿Cómo usar una red social en forma segura? Ese es el título. The rest of the sentences is up to you, ¿ok? Lo otro depende de ti para traducir. Muy bien. Next activity. It's the last one. Es la última. It's a kind of roundup or summary of the whole class. Aquí tenemos que practicar lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Okay? Remember that we are going to practice giving advice. Estamos practicando sobre cómo dar consejos. Okay? Okay, I'm going to give you an example with the first sentence. Te voy a dar el ejemplo con la primera oración. If you want to say yes, you have to write should. Si tú le quieres decir que sí, que haga eso, deberías escribir delante de la frase should. Toda la frase con should primero. If you want to say no, you have to write shouldn't. Si tú le quieres decir a un amigo, mira, tú no hagas esto, entonces delante de la frase, tú escribes shouldn't, ¿ok? Number one, share private information with strangers. I think it's shouldn't, ¿cierto? Yo pienso que es no deberías compartir información privada con extraños, ¿ok? So you have to do the rest of the sentences and write in front of each sentence, should or shouldn't, okay? In your copybook. Así que lo que tú tienes que hacer con el resto de las oraciones en tu cuaderno es escribir la oración, pero antes colocarle si debería o no debería hacerlo. You should write should or shouldn't. Deberías escribir should o shouldn't para aconsejarle que lo haga o que no lo haga, okay? And okay, this is all for now, my students.
Thank you for listening and for watching. Bye. See you soon. And remember, stay home.